En esta oportunidad vamos a tener la entrevista con el presidente del Comité de Autodefensa, con César Apaza, donde ha vuelto a ratificar su amenaza de darle 48 horas de plazo al gobierno y está convocando movilización a partir del día lunes. El día lunes también se moviliza junto a la COFECAYA, donde mencionaron pues también que estarían buscando de sembrarles pruebas, han dicho estos cocaleros. Hoy nuevamente piden cerrar el mercado paralelo, dice que están cuidando sus intereses. Lo cierto es que aquí hay todo un plan, y que consideramos que el gobierno tiene que tomar acciones, porque la verdad que es lamentable la actitud que han tenido. Se han salido ya fuera de la ley. Vamos a escuchar pasajes de la entrevista al presidente del Comité Autodefensa, a César Apaza. Sí, profesor Eliano, lo ratifico. Los medios de comunicación han sido testigos de esa situación. Hay fotografías, videos que, en la cual desde el techo de ese predio, de ese colegio, hay gente que está arrojando explosivos, profesor Eliana. Y eso no vamos a tapar el sol con un dedo. Las autoridades policiales tienen conocimiento, los medios de comunicación tienen conocimiento que tienen infiltrados los de la policía, tienen civiles. Tienen civiles que están tirando detrás de la policía explosivos a los cocaleros. Entonces no vamos a tapar el sol con un dedo. No tengo miedo, profesor Elio. No tengo miedo, profesor. Ratifico y lo vuelvo a desafiar porque sabemos y hemos visto. Los medios de comunicación son testigos de esa situación. Lastimosamente, nada, profesora Eliana, estamos mandando ya las notas que corresponde al ministro de área, al presidente del Estado Plurinacional, para que nos puedan atender, ¿no? Hemos dado un plazo hasta el día jueves 18 de este mes, hasta las 16 horas. No hubiese una respuesta, estábamos haciendo una convocatoria en coordinación con la de COCA departamental, las regionales, federaciones, COFECAY, para una nueva movilización a partir del día lunes 22. El lunes 22, con urgencia, responsabilizando al ministro de área, al presidente, de cualquier situación que vaya a suceder. Que no nos puedan decir ahora que somos intransigentes. Se ha visto la predisposición de hacer un diálogo. No han tenido el poder de decisión los viceministros de área. A la vez también, profesora Eliana, estamos mostrando otra predisposición con esta última nota que estamos mandando para que nos puedan dar una solución lo más pronto posible. Ahora, si bien hay estas notas nuevamente, con la espera de una respuesta hasta las 4 de la tarde del día de mañana, ¿qué pasa con lo último de Delato? Incluso ya hablan de convocar a declarar por los explosivos encontrados en América, la mochila que encontraron con varios explosivos. ¿Lo van a convocar al directorio de la CONCA? Profesor Eliana, los yungas, el yunga. Y el país entero no tiene por qué sorprenderse de esa situación. En los yungas, AN de dirigentes han sembrado pruebas con la única finalidad de encarcelar y acallar al dirigente. Decirle al comandante que tiene pleno conocimiento y los medios de comunicación, en ningún momento, por ninguna circunstancia, ha llegado las movilizaciones hasta ese lugar. Me sorprende un tanto las declaraciones del comandante para poder querer, ¿no? Profesora Eliana, sembrar pruebas cuando notificativo ya para hacer persecución. No, vemos, es claramente es eso, profesor Eliana, la intención es esa, pero no tenemos que tener. El pedido es de conocimiento general. Queremos que se cierre ese mercado clandestino o ese puesto de venta clandestino que está ubicado en la calle 1 de Villa del Carmen. Profesor Eliana, lo ratifico. No es mercado. No se trata de abrir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mercados.
La ley dice una, que se cumpla la ley. Ahora no nos sorprende de que entre alineaciones políticas quieran darse la mano para que nos sigan dividiendo a los yungas de la paz. Nuestros compañeros y compañeras de las tres provincias se están dando de cuenta de la única intención que tiene este y el anterior gobierno. Y no podemos permitirlo. Tenemos que velar los intereses de nuestra región, de nuestros socios y de nuestras futuras generaciones. Se ha pasado al ministro de área, que es Jaime González, Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, al presidente, porque hemos visto durante todo este tiempo no han tenido el poder de decisión para dar solución a nuestra demanda. Creemos que el ministro de área y el presidente son los hombres que tienen poder de decisión con relación a nuestra demanda para dar solución, profesora Eliana. Perdón, profesora Eliana. Les digo que están en vigilia nada más y mañana a las 4 se van a pronunciar si han ido a alguna base. Sí, profesora Eliana, vamos a esperar hasta el día de mañana, hasta las 16 horas, no tuviésemos alguna respuesta favorable para dar solución a nuestra demanda, vamos a tener que convocar en coordinación, ¿no? Como le decía, a la COCA departamental, las regionales, federaciones, COFECAI, para llevar nuestras medidas de protesta con la convocatoria del 100% el día lunes 22 de agosto. Sí, profesora Eliana, quiero dirigirme a las tres provincias de los compañeros de socios de ADECOCA departamental. Tenemos que velar los intereses de nuestra ADECOCA. Tenemos ya conocimiento, y todos los socios tienen conocimiento de que ese puesto de venta clandestino afecta a la zona originaria ancestral con los productores de la hoja de coca de las zonas excedentarias, de las zonas rojas. Compañeros y compañeras, esta lucha es única, es una causa por el bienestar de nuestra región, de las tres provincias, por el bienestar de nuestras futuras generaciones. No tiremos la toalla, ha habido errores, sí, pero nadie es perfecto en esta vida. Quiero pedirles que no nos dejen solos, tampoco nos vamos a dejar nosotros. El día lunes, compañeros y compañeras, si no hay una respuesta favorable el día de mañana hasta las 4 de la tarde, estamos haciendo la convocatoria para el día lunes. Compañeros y compañeras, queremos verles el día lunes, si no hay una respuesta favorable hasta el día de mañana hasta las 4 de la tarde. Muchas gracias, profesora Eliana, y hasta otra oportunidad. Eliana, nos encontramos también con la señora Rosalba Vargas. ¿Cómo está, doña Rosalba? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, estimada periodista. Estamos aquí, sí, presente, haciendo conocer. Ya había indicado también, ¿no?, el presidente César Apaza, de que se ha hecho leer las notas y había aclarado también de que pues las notas ya son la nota 38, entonces tienen conocimiento, ¿no?, el gobierno. Esperemos que nos den respuesta favorable mañana para que pues estemos tan tranquilos como nuestro sector, porque solamente estamos pidiendo el cierre, que no hace cumplir ese supuesto mercado. Está en las manos del gobierno, compañeros de las tres provincias. Ustedes tienen conocimiento de que esto viene desde la 906. El rechazo de la 906 causa, ¿no?, de que el gobierno anterior haga su capricho de sacar una sucursal de su sector, ¿no? Entonces, esa es la molestia y el pedido de la base de las tres provincias. A nosotros nos han dado ese trabajo de que se haga el cierre, porque vemos que en estos días de que estamos nosotros movilizados, ya no está llegando la coca ahí, y la coca aquí en nuestro mercado está pues en un precio favorable a los yungas de La Paz. En todo caso, económicamente hablando, ya de dinero,
se ha notado la diferencia. Es decir, no hay competencia, no hay el regateo, los tacones se están vendiendo un poquitito más elevado, eso lo están diciendo. Así es, Eliana, yo pienso que aquí también los periodistas siempre están pasando también por los diferentes galpones y ahora el precio se ve muy favorable, ¿no? Eso es porque ya no existe la llegada, ¿no?, arriba de las zonas excedentarias. Entonces, de esa manera debemos de nosotros también seguir, ¿no?, con estas movilizaciones, pidiendo siempre, haciendo respetar el pedido que está exigiendo Yungas. Y también hacerle conocer, ¿no?, de que hay, bueno, no me he podido constatar, pero está el sello en la puerta, pero bueno, eso no es novedad, porque aquí está dando cumplimiento solamente, ¿no?, a una resolución, de que el sello sí tiene que estar en la puerta, la resolución 350 en su artículo 33. Entonces no es de novedad para los yungas, que no sea novedad, porque aquí lo que los yungas piden es el cierre de esa sucursal, ¿no? Compañero Eliano. Pues, es la puerta que está saliendo, hemos visto el video, y con lo que dijo ahí, ya puesto sus verificadores, es mucho más ágil, ya no suben a ningún lado, no van a ningún lado, compran y salen de inmediato. Así es, pero como bien le digo, es un cumplimiento del gobierno, porque está así, ¿no?, en la resolución y su artículo. Entonces, nada novedoso, tiene que dar cumplimiento el gobierno, y debería haber dado cumplimiento hace mucho tiempo, ¿no? Hemos sido engañados, pero ya nuevamente digo, ¿no?, que el tema es aquí el cierre de ese lugar, de su sucursal de Chapare. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Palabras de la señora Rosalba.